Buenas noches, amigos y amigas de Pasión Humboldt, ¿cómo les va? Estamos de nuevo acá en el ciclo de charlas en vivo, esta vez con un gran amigo, un gran arquero como es Juan Bar, arquero de la selección argentina, tuvo paso por Europa, en Bolonia, en Teucro. Antes de empezar la charla con él, les quería decir que, bueno, que pueden empezar a dejar sus preguntas, tenemos varias recolectadas que fueron dejando al Instagram y al Twitter, pero si quieren, a medida que la van agregando los comentarios, le vamos a ir haciendo preguntas a Juan. Juan, es la verdad que nuestro contacto en Pasión Humboldt surgió una vez que estamos viendo la final del europeo entre Dinamarca y Serbia, y una cosa que hacemos bastante es ir tuiteando, comentando el partido, y Juan empezó a poner unas cosas muy interesantes sobre las escuelas, digamos, en ese momento en Serbia atajaba Darko Stanić y en Dinamarca Niklas Landin, que Landin venía medio con ese estigma de esa camada, todavía no habían ganado ningún torneo importante. Bueno, le propuse a Juan hacer un artículo y la verdad que tiene un artículo sobre las escuelas, los modelos de atajar, que tuvo un éxito bárbaro, fue buenísimo y ahí pegamos buena onda, tenemos una relación muy afectiva y hoy nos está haciendo el favor de estar acá con nosotros. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por las palabras. Y sí, me acuerdo de ese artículo que claramente eran dos escuelas, dos estilos bien diferentes. Lo de Stanić, desapareció Stanić, no sé ahora dónde andará, pero en ese momento la estaba rompiendo en el europeo y bueno, era muy marcada ahí la diferencia entre las dos escuelas, así que quedó lindo el artículo. Ahora no, hace mucho que no lo leo, pero bueno. Sí, a mí ahí lo compartimos justo en Twitter, si están. A mí lo que me llamó mucho la atención y que decíamos recién afuera del aire es que suele pasar que no hay tanta información de arqueros, no hay tanto material, por eso me parece que la gente estaba tanto esperando esta charla, porque creo que a veces el arquero se va haciendo un poco como puede. Y a mí esto de cuestión de las escuelas, por ejemplo, se me escapaba completamente. Por eso cuando lo empecé a leer dije, esto es buenísimo. Y por eso te lo propuse. Y bueno, la verdad que me pasaba eso, digo, cuánta ignorancia a veces tenemos de un puesto tan importante como es el arco, ¿no? Y sí, eso pasa un poco, sobre todo en Argentina, que a nivel académico pasa lo mismo que a nivel equipos, ¿no? Son muy pocos los equipos que tienen entrenadores de arquero y que le dedican realmente el tiempo que se merece. Y bueno, un poco en lo académico, en la formación del entrenador, pasa un poco lo mismo. Falta información, falta material. Lo que hay es todo de la escuela española, obviamente, ¿no? Que es donde más nosotros nos nutrimos y bueno, pero por ejemplo de las escuelas nórdicas y de todo ese tipo de técnicas no hay casi nada. Obviamente ahora, ¿no? Y todo eso uno lo puede ir viendo. Pero bueno, yo básicamente lo que sabía en ese momento, que fue cuando hice el artículo, lo había ido recolectando así un poco en base a experiencias. Una vez tuve una charla con Mats Olsson, que me quedó para siempre esa charla. Yo era junior y tuvimos una charla en el hotel con Mats Olsson. Y bueno, son esas cosas que te tipo te da tips y cosas que te quedan marcadas para siempre. Y a mí me quedó hasta el día de hoy que lo puedo seguir, digamos, utilizando y enseñando, ¿no? Sabés que vos decís Matt Olson, y por ahí para los chicos que son más jóvenes y no lo vieron, Matt Olson es el arquero junto con Svensson de la generación dorada de Suecia. Y yo pensaba que ahí en Suecia, yo justo también cuando empecé a ver handball, estaba Matt Olson, estaba Svensson, después vino Wenzel y después vino Mattias Andersson. Como que hay una progresión y una intencionalidad en los arqueros. Y te iba a hacer esta pregunta, porque vos también sos de un club, saliste de Polvorines, donde también salió Matías Jules. Y digo, ¿es casualidad esta cuestión de que justo los dos arqueros de la selección o hay una cuestión ahí de trabajo en el club? ¿Pensás que tiene que ver con la dedicación individual? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que en el caso de Polvo, donde salimos Mati y yo, fue más una cuestión de suerte y de dedicación personal. Obviamente que yo, o sea, aprendí mucho de él, lo tomé a él como ejemplo desde muy chico, cuando lo empecé a ver, que él era cadete y yo era infantil, creo. A partir de ahí siempre lo miré, pero no había un lineamiento en el club como de decir, bueno, esta es la escuela, así se entrena, no, eso no había. Y en Suecia, obviamente, sí, ¿no? Y a propósito de Mats Olsson, él fue el primero, uno de los primeros, como se le dice a veces que es el creador de esa escuela, ¿no?
partir de ahí vino, bueno, después vino Benson y todos los que nombraste, pero es un poco el que empezó con toda esa historia. Empezó y cambió un poco la forma de atajar, ¿no? Por ahí cambió. Decías una cosa recién bastante copada, que vos eras infantil y lo veías a Mati siendo cadete, o sea, Mati todavía no era lo que es hoy ni cerca, y vos ya le ponías un ojo y eso habla un poco de las ganas que vos le ponías, y me parece que ese, antes de arrancar con la charla y con las preguntas, me parece ya un buen mensaje para los que son chicos. Digo que si uno tiene ganas, dedicación y presta atención, inclusive a un compañero, Matías cuando era cadete, a ver, era un buen arquero, pero no nos podíamos imaginar que iba a atajar 15 años en la selección y que iba a ser la bestia que soy, ¿no? Y vos ya, como compañero del club, le ponías un ojo, creo que eso habla bien de vos, de las ganas, y así como decíamos ayer con Guille en la charla de los extremos, que si uno tiene ganas, digamos, no es garantía que vas a jugar en el Barcelona, pero seguramente vayas a mejorar mucho más del que no las tiene, eso me parece muy importante. Sí, obvio, yo miraba, encantaba, miraba a todos, trataba de, y siempre yo lo digo a los que me preguntan, digo, miren arqueros, miren cómo hacen las cosas otros arqueros, porque se aprende mucho, ¿no? Y bueno, yo tenía la suerte, si bien yo los miraba a todos los que había en el club en ese momento, porque yo iba al club a las 9 de la mañana y me quedaba hasta las 9 de la noche, siempre en Mati hubo algo como que lo destacó un poco, si bien no era, como vos decís, no era el fenómeno que soy, pero ya en su categoría ya destacaba, y bueno, fui aprendiendo y siempre fui siguiéndolo. Después le tocó estar en la selección y bueno, incluso me tocó compartir algún tiempo el equipo con él, y siempre fue un tipo que del que se podía aprender mucho, y viéndolo ya uno, si se concentraba un poco, aprendía cosas, y eso es un buen consejo. Sabés que a mí me pasaba con Mati, que Mati es un año más chico en realidad, pero en la misma camada y hemos compartido algunas cosas, y yo siempre lo vi como en educación, generalmente se habla, viste, de menos a más, de lo fácil a lo difícil, y Mati me parece que hizo medio un poco el camino de los libros, ¿no? Porque fue siempre de menos a más. Y hubo algunos momentos donde vos le metías goles, pero el tipo era muy, pero muy estudioso, muy metódico, y a veces vos le tirabas, no sé, un lanzamiento medio premiado, y te decías, ¿sabés que ese lanzamiento no me lo tiraste nunca? Y yo le decía, Pati, la verdad que estoy tirando como puedo, y él tenía por ahí más conciencia que el mismo lanzador, y bueno, con vos no me tocó compartir tanto, porque bueno, vos estás fuera también, pero en Matías yo vi eso, un progreso y una dedicación, digamos, como que, de alguna manera todos sabíamos, él en algún momento cuando estuvo con Pardales y con el Negro García, medio que era como el tercero en el orden, cuando era más chico los otros destacaban un poco más, Mati fue como el agua en la piedra, ¿no? Caía, trabajó hasta que la verdad que explotó, y me parece que haber seguido afuera también le cambió le cambió bastante la carrera y la perspectiva. Sí, totalmente. O sea, es el claro ejemplo del trabajo, de la importancia del trabajo, de la evolución, porque él empieza, yo me acuerdo que en el club se corrió la voz que lo habían citado a la selección, y bueno, ahí empezó una carrera que nunca fue para atrás, que siempre fue a más, y cada día atajaba mejor. Él ya estaba jugando en el primer equipo, en primera, pero empezó a crecer, y no me extraña de él, porque es un tipo que, además de laburar mucho en la cancha, de entrenar a full, tiene mucha cabeza. O sea, es una persona que tiene, viste cuando decís, tiene todo planeado y lo va a cumplir. Hecho y derecho. Claro, va a cumplir lo que tiene planeado y lo va a hacer bien. Entonces, así lo veo yo, y obviamente tiempo después lo como persona, y compartí varias cosas. Entonces es un tipo muy inteligente, que a veces uno cree que entrenar es solo ir a transpirar, pero como vos decís, él sabía los lanzamientos que vos le estabas haciendo, sabía que estabas tirándole un tiro nuevo, y todo eso en el arquero es fundamental, ¿no? Tener cabeza es muy importante. Bueno, Juan, vamos a ir arrancando con la primera placa. La verdad que podríamos hablar así, sin un orden, podemos hablar 4 horas sobre todo esto que es tan importante. Vos acá nos pasaste los temas, la verdad que esto, déjame agradecerle a Diego, que es no solo el autor intelectual, sino el que nos está dando el soporte técnico. Y todo esto lo armaste vos, digamos, directamente, Juan. Es una ponencia que creo que a los chicos que son arqueros les va a servir mucho. Y arrancamos por el tema de la posición de base, si te parece. Sí, me parece bárbaro. Sí, nada, es un poco, nada, unos lineamientos para...
para arrancar bien con lo básico, que creo que viene bien, que a veces lo damos por sentado en cierto nivel y en realidad es súper importante. Es una posición de base, después es muy complicado hacer otras cosas, ¿no? Otros movimientos. Entonces, ahí va a estar el video. La posición de base, en principio, tiene que ser una posición cómoda, ¿no? En la que, porque es la posición en la que uno está durante el ataque del equipo rival. Entonces, si yo estoy incómodo o estoy cargando mucho, no sé, pongámosle los muslos, eso me va a matar a la larga y no voy a durar 60 minutos. Entonces, yo tengo que estar en una posición cómoda, en principio, en la que el cuerpo aguante todo el partido. Después tiene que ser una posición cómoda en el sentido de que también yo tengo que reaccionar hacia cualquier lado de ahí, ¿no? Puede tener un tiro sorpresivo, puedo tener que reaccionar para ir a parar del extremo, puedo tener que reaccionar para salir a atorarlo al pivote. Entonces, tiene que ser una posición cómoda, en principio, ¿no? ¿Y qué es una posición cómoda? Es una posición en la que las piernas tienen que estar más o menos a la misma anchura de los hombros. Yo tengo que estar en una posición activa, no tengo que estar quieto ni demasiado, tampoco tengo que estar saltando, pues si yo estoy saltando pierdo el contacto con el piso y como lo mismo que el defensor, si estoy saltando perdí el contacto con el piso y ya no tengo reacción. Después tenemos el tema de los brazos, que tienen que estar en una posición que no sea ni muy arriba, porque de acá arriba ya no puedo reaccionar, ni muy abajo, porque cuando quieran lanzarme arriba de la cabeza no va tiempo a reaccionar. No tienen que estar muy adelante porque me tapan la visión, entonces tienen que estar a una altura un poquito más cerca de lo que es la cara y tengo que estar poder de ahí yo reaccionar a cualquier lado, ¿sí? Tengo los brazos acá, entonces puedo ir abajo, subirlos. Me tiene que permitir el mayor rango de movimientos posible. Tengo que las piernas, si las tengo demasiado abiertas, cuando las quiera cerrar voy a tardar mucho. Y si las tengo demasiado cerradas, para estirarlas voy a tardar mucho. Entonces se trata de algo intermedio que nos permite movernos y reaccionar en cualquier momento. Eso sería básicamente la posición de base. ¿Sabes, Juan, que eso me parece muy interesante? Porque yo veo, por ejemplo, no sé, infantiles, menores, pasa mucho que los arqueritos, por ahí, en pos de hacerle caso al entrenador, o por lo que escucharon, están ahí con los brazos muy rígidos arriba, o inclusive desde que el equipo saca, digamos, cuando no hay posibilidad de lanzamiento, y pasa un poco esto que vos decís, ¿no? Se genera una fatiga y después una dificultad para la reacción. Y esto que contabas de la posición de los brazos está relacionado también con la altura, digamos, porque nosotros vemos, por ejemplo, este Lenzel no entraba dentro del arco, entonces por ahí la posición de base era un poco distinta, o cada uno lo adapta a su estilo, ¿cómo es? No, yo creo que la posición de base, la posición de base es el momento anterior a la atajada, no es el momento de la atajada, ¿no? Entonces, no importa si yo mido 1 o 2 metros, yo tengo que estar en una posición cómoda. Ahora, cuando yo voy a parar del extremo y ya estoy posicionado del extremo, ahí cambia. En ese caso sí hay que levantar los brazos porque si no cubrimos del extremo, sobre todo del extremo, la parte de arriba, nos meten el gol por arriba. Ahí eso en cuanto a las variantes que pusiste acá, ¿cómo sería? Para desarrollarlo un poco. Las variantes de la posición. No leo bien, a ver qué habíamos que hablado del lanzamiento desde el extremo, del lanzamiento de los 6 metros y de los externos, digamos, que son 3. Sí. Bueno, eso ya sería, si querés vamos entrando más en la parte de cada lanzamiento específico, que es un poco la variante ahí que yo puse. Por ejemplo. Sí, el video de posición en base. Vamos con el video de Matías Anderson. De Matías que no es Matías Schultz, es Matías Anderson. Lo que te estaba contando es que uno desde la posición de base no es que está parando en ese momento, sino que la parada viene después. Entonces es esa posición que a mí me permite estar listo para actuar, digamos, lo de preacción. Estar listo para actuar. Entonces ahí está Matías en el video. Mostrando la anchura de piernas a la altura de los hombros, los brazos no muy extendidos, sino en una posición cómoda que le permita justamente moverse para mover los brazos para cualquier lado, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando. Después de eso viene lo que es la circulación del arquero, ¿no? El desplazamiento del arquero,
durante el ataque del equipo rival, que es fundamental esto porque nos ayuda a estar bien ubicados. La ubicación en el arco es... Vos, si tenés una pregunta, Bruno, lo que sea, o algo para aportar, andá diciéndomelo, porque yo si no... Sí. No, tranqui, dale. La onda es ir siguiendo la pelota, como ahí vemos en el video, siempre tratar de tener la pelota enfrente, ¿no? Entonces claro, eso tiene que ver con el ángulo, con la línea de tiro, ¿no? Que digamos, la línea que une los dos palos con la pelota, es como un cono que se va moviendo y vos siempre tenés que estar en el medio. Exactamente, para estar siempre en el medio del cono. Y ahí vemos que Matías iba tocando los palos, algo que yo hago mucho porque nos da, sin mirar, nos permite tener la referencia de dónde estamos parados y dónde está el palo, ¿no? Que es fundamental para poder ubicarse. Y si yo me desplazo a tiempo y correctamente, estoy siempre en el centro del lanzamiento, lo cual permite que yo, al momento de atajar, tenga que hacer movimientos más cortos y no tenga que volar de un palo al otro, ¿no? Porque claro, si yo nunca quedas afuera de ese cono, claro. Si yo estoy mal ubicado, tengo que volar 2 metros y es probable que no llegue, sobre todo yo que soy gordo. Pesado. Y esto tira un poco por tierra la cuestión de la preparación física, ¿no? Digamos, porque a nivel vos, no sé, cuando jugás contra Taubaté, cuando jugaste afuera o jugás un partido con la selección, como el torneo que te tocó en San Juan, la pelota de esos equipos vuela realmente y esos desplazamientos son muy rápidos, no es que vas paseando y mirando a ver qué pasa, a veces no te da el tiempo, ¿no? Si bien es cierto que el arquero tiene el tiempo para donde su equipo ataca para descansar, entre comillas, porque ahora a veces a vos cuando estaba Elio te sacaba y te decía correr casi más que un extremo, me parece que el arquero tiene que estar bien preparado físicamente, ¿o no? Sí, totalmente. Por eso se trabaja mucho el tema del desplazamiento corto en el arquero, ¿no? Porque son desplazamientos cortos y veloces. Y como decís, a cuanto más nivel, mejor te tenés que desplazar, mejor tenés que estar ubicado para justamente estar en el momento, en el lugar justo al momento de la intervención. Por eso es clave, lo que vos decís, la velocidad de piernas es de lo que más se trabaja, sino lo que más se trabaja en un arquero. Otra cosa que me estaba olvidando y que es importante en este momento del desplazamiento es la vista. Yo estoy mirando y qué yo estoy mirando, ¿no? Porque a veces parece mentira, pero nos perdemos. Yo puedo estar siguiendo perfectamente, pero si no estoy del todo concentrado, por ahí estoy mirando al jugador y no estoy mirando la pelota. Y en realidad lo que yo tengo que estar mirando es la pelota, ¿no? Entonces, la vista y sirve mucho para concentrarse también. Cuando a veces uno está, de repente, no sé, le metieron un gol que no le gusta y se empieza un poco a desconcentrar, yo digo, bueno, mirá la pelota, que es lo único que importa. Entonces, eso te ayuda. Claro, y además que es la pelota la que tenés que atajar, así que siempre tenés que estar mirando eso, ¿no? Y con la visión periférica, todo lo demás. Sí, Juan, y acá, por ejemplo, vos nos habías marcado y también una pregunta que me hicieron por Instagram. ¿Qué diferencia hay entre los lanzamientos del extremo y los lanzamientos de 6 metros que, digamos, a priori pueden ser similares porque son cercanos, pero tienen diferencias en cuanto a la posición de base, ¿no? Sí, totalmente. El tema del extremo es un tema aparte, ¿no? No, yo creo que no hay arquero de handball que diga que ataja bien desde el extremo. Todos nos sentimos que atajamos mal desde el extremo. Y porque es una posición muy difícil. Si jugás contra Tobías o contra Fede Fernández, que son una máquina de meter goles. Sí, la verdad que sí. Pero es una posición muy difícil porque justamente, por ejemplo, vos lo nombrás a Tobías o a Fede, son tipos muy habilidosos, ¿no? Que los extremos siempre son los más habilidosos porque saben los truquitos, saben meter la pelota en espacios pequeños y entonces cambia totalmente. Por ahí un lanzamiento de 6 metros viene, no sé, un lateral izquierdo que por ahí nos hace mucho problema y tira... Claro, entonces nos da otra posibilidad. En cambio, del extremo, al primer huequito que nosotros dejamos, ya es probable que, y cuanto más nivel, peor todavía. Hay algunos que inclusive te hacen pasar mal, ¿no? No solo te meten el gol, sino que es como que... Claro, te dejan en ridículo. Te deprimen. Ahí Matías Cusi, por ejemplo, nos pregunta cómo, si tenés algún ejercicio o alguna recomendación para no levantar tanto el pie, que es una, me parece que es un problema que... Sobre todo los chicos que a partir de cadete juvenil empiezan a tener mucho y que los entrenadores se vuelven locos. No levantes el pie, no levantes el pie. Es recurrente. Mirá, una buena es, ¿viste estos elásticos que se usan ahora para la preparación física? Estas gomas que son así circulares, te pones eso en las dos piernas y empezás a parar desde el extremo. Entonces, que tenga una amplitud que te permita desplazar, pero que no te permita levantar la pierna. Otra es los lanzamientos desde que les
poner un extremo, digamos, por ejemplo, sentado o parado en una silla, en una posición fija, y la pauta para el arquero es atajar, pero sin levantar las piernas, quieto. Tratar de utilizar todos los otros tipos de movimientos, de brazos, de cadera, pero con los dos pies fijos. Porque el tema es que no es que no se pueda levantar la pierna, el problema es que siempre lo que suele pasar es que la levantan antes. Claro, porque yo te iba a decir, en realidad, ahí entramos en la dicotomía, se ven un montón de paradas con la pierna arriba, inclusive a veces son buenísimas, y lo vemos, por ejemplo, a Palica, que a veces hace esa de Kung Fu, que tira la corona, y me dice, bueno, pero este la está levantando. El tema justamente es no dejar, no ofrecer antes eso, ¿no? Claro, el tipo lo hace en el momento justo. Claro. Si yo tengo un extremo que me está tirando bastante abierto y que me está marcando mucho el segundo palo a media altura, y voy a tener que usar la pierna porque si no, no llego. Ahora, si el tipo me está tirando desde un ángulo, no sé, de 50 centímetros del córner, y yo estoy aguantando y le levanto la pierna, es como que me estoy firmando la sentencia de muerte ahí. Entonces, es importante diferenciar qué voy a hacer yo, por ejemplo, en un lanzamiento con mucho ángulo del extremo, o con poco ángulo, y también es importante conocer al lanzador, ¿no? Pero sobre todo esto de decir, bueno, si me tira desde esta posición, yo no voy a levantar la pierna, y es probable que quedándome quieto, parado, es probable que se la ataje. Claro, muchas veces con solamente la posición de base, depende de la angulación y de la habilidad del extremo, por eso, bueno. Juan, ahí me decía Diego que tenemos una cosa que vos hacés, que te veo hacer bastante, y que me parece buenísima, que muestra Matías Sandro también, que es lo de dejar. Sí. El corto, para cerrar, digamos, lo que le decimos el cazabobo, por ahí un poco en la jerga, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo llegás a eso? ¿Es recomendable en edades de base? Mirá, no, en principio no es recomendable. Ahí lo está haciendo Matías, vemos que él da un paso hacia afuera y le ofrece el corto, y lo que hace en principio es taparle todo el largo para que el tipo no tenga la opción del largo, y a último momento cierra el primero con mano y pierna, ¿no? Esto entra más en lo que es la táctica, ¿no?, que va a utilizar el arquero contra determinado jugador. Ahí está haciendo, bueno, lo contrario, ahí va a parar al segundo palo en el video. Pero el tema del primer palo, yo creo que para hacerlo, primero tengo que dominar todo lo otro, ¿no? Aprender a parar bien, sin moverme antes, sin levantar la pierna. Y tiene que ser dejar el primer palo tiene que ser una cosa que yo sé que estoy haciendo. No que me agarre por sorpresa de que de repente estoy dejando el primer palo y no me doy cuenta. No sé si me explico ahí con sí, eso. Sí, sí, claro. O sea, vos le tenés que ofrecer para ir a buscar ahí, digamos. Claro, yo tengo que saber. Si es eso, no te puede meter el gol al corto, digamos. Exacto. Yo tengo que saber que se lo estoy dejando, y tiene que ver con lo que yo planifico. Por ejemplo, yo muchas veces, no sé, voy a jugar, no sé, contra ponerle Ballester, entonces miro los extremos de Ballester, digo, bueno, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, con Cogote? Cogote el último partido me cagó a goles. Bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí planifico, ¿no? Digo, bueno, el primer tiro voy a hacer, voy a dejarle el primer palo y voy a tratar de cerrarle ahí. Pasa un poco por eso, ¿no? Por la táctica en cada momento. Pero primero hay que saber hacerlo. Yo no lo recomiendo en las categorías de base. Pero mirá qué bueno, porque ahí, mirá, recién van 20 minutos, todavía no pasamos a la primera placa y ya tiraste dos cosas que son muy importantes, que son lo de preparación física específica, que a veces parece que el arquero puede no correr y puede no hacer nada, y lo de la táctica, porque en realidad yo cuestiones tácticas en cuanto al arquero, la verdad que de información hay muy poco, y parece que al arco va el que está loco y que le gusta que le peguen pelotazo, y realmente es todo un laburo, esto que vos decís, de, inclusive del estudio, de tener en cuenta con quién jugás, de ver por qué haces lo que haces, y no que me paro del arco y hago así y a ver si me pega o no me pega, ¿no? Sí, obvio, hay toda una preparación. Obviamente no es lo mismo en categorías inferiores esto que por ahí en Liga de Honor o en equipos profesionales donde se preparan más los partidos, porque por ahí, digamos, no sé, un chico que es menor o cadete, por ahí no sabe contra quién va a jugar. Claro, no, obvio, no hay tanta información. Claro, pero en ese sentido. No es tan sencillo, pero al día de hoy, qué sé yo, yo creo que los chicos miran mucho y son bastante bichos, ¿no? Y pueden entender que por ahí hay algo de pensarlo, ¿no? El partido, de pensar. Claro, lo importante es eso, digamos, independientemente si vos tenés una hora de video de Kovacek, también vos, por ejemplo, dentro del mismo partido podés ir tomando información, qué sé yo, el extremo por ahí, que te tiras seis lanzamientos, bueno, vos en el sexto ya tenés
un panorama bastante claro, porque aparte en esa categoría los extremos no suelen tener un abanico tampoco tan acabado de opciones como ya lo tienen en mayores, ¿no? Entonces digo, esto que decís es muy importante, que el arquero puede ir buscando información mismo dentro del partido. Si tiene previa, mejor, pero también dentro de se puede, ¿no? Tal cual, totalmente. Sí. Hay que, yo lo llamo como reconocer patrones, ¿no? Reconocer patrones de lanzamiento. Por ejemplo, si el lateral tira al largo, en diagonal, yo tengo que tratar de darme cuenta de esas cosas lo antes posible. Y en inferiores se suele dar bastante fácil este tipo de cosas porque hay menos variabilidad de lanzamiento que por ahí en una categoría de mayores. Pero bueno, sí, o sea, hay toda una táctica y yo lo pienso así, más o menos, digamos, yo tengo un problema, entonces intento solucionarlo y pienso cómo voy a solucionar este problema, ¿no? ¿Haciendo qué? Entonces, en mi cabeza pienso maneras, tácticas correctas para poder solucionar ese problema que puede ser un extremo, un pivote, un lanzador de penales o lo que sea. Bueno, y acá nos quedaría para terminar la primera placa la cuestión de los lanzamientos externos. Sí. ¿Cómo que hay mucha variante con respecto a lo que veníamos hablando? ¿Cómo es eso? Sí, es lanzamiento externo va cambiando un poco porque entra mucho más en juego una cosa más futbolera que es el reflejo, ¿no? Uno cuando para de 6 metros, tanto de extremo como de usa poco los reflejos, ¿no? Es más una cosa de cubrir espacios y ser veloz. Pero en el lanzamiento de 9 metros hay que laburar mucho la reacción, hay que laburar mucho los reflejos. Y además de que hay otras cosas, ¿no? Como el estudio, la intuición, la lectura del brazo, la colaboración con la defensa, que si mi equipo bloquea, si mi equipo prefiere tocar para alejar al lanzador. Pero bueno, básicamente acá lo que tenemos son dos tipos de parada, ¿no? Está la parada abajo. Ahí si Diego quiere puede ir poniendo el video que Matías Anderson lo muestra muy bien. Está la parada abajo en la cual cuando es un tiro bien esquinado está bueno barrer, utilizar esta famosa técnica del barrido. Entonces ahí muestra Matías cómo se impulsa con la pierna derecha hacia el lado izquierdo. Desliza con el talón y va a parar con la mano arriba de la pierna. La mano siempre tiene que ir arriba de la pierna para cubrir por si la pelota llega a picar y cubre más espacio, ¿no? Entonces acá tenemos este tipo de parada y es muy característica que además gusta mucho. A veces se Claro, eso vuelve te iba a un. decir. Recién hablábamos fuera del aire que a veces cuando le encuentran la vuelta es como que la quieren hacer siempre y no siempre corresponde lo que hablábamos el otro día de la rosca. A veces para la rosca y a veces no, y a veces hay que barrer y a veces no. Exactamente, a veces se vuelve un vicio, ¿no? Entonces, está bueno que se pueda tener como una herramienta más, pero que no se vuelva un vicio que yo lo hago todo el tiempo, porque si me tiran arriba probablemente no llegue. Incluso yo lo recomiendo para los tiros abajo más esquinados, porque cuando son tiros más cercanos, es preferible por ahí hacerlo parado, poner el pie, tratar de hacerlo más sin tirarse al piso. Tenerlo como una buena herramienta importante, hay que saber hacerlo, pero no como un vicio, ¿no? Bueno, después está el tiro arriba, ¿no? Que es básicamente lo que cambia es hacia dónde yo me impulso, ¿no? En el tiro abajo yo me impulso hacia el costado y hacia abajo, y acá me impulso en diagonal hacia arriba, en este Ahí tipo el de. laburo, Juan, de fuerza de pierna, digamos, la pierna contraria también es muy importante, ¿no? Digamos, volviendo al tema de la Sí. preparación física. Fundamental, fundamental. Por eso yo te decía que los laburos físicos de piernas para un arquero son los más importantes. Poder desplazar, poder empujar, tener explosividad, todo lo que sean trabajos de sentadilla con transferencia, arranque, cargada, todo eso me va a dar a mí la fuerza que necesito para empujarme hacia cualquiera de los dos lados en los tiros de afuera. Y está bueno hacer ponerle la transferencia. X sentadillas, bueno, cuando termino me paro y hago el impulso hacia los dos lados como si estuviera parando, ¿no? Claro, un Eso me. gesto directo del deporte que practicás. Eso, la verdad, que ayer Guille justo nos decía que el jugador tiene que entender que si no hace pesas, no puede jugar.
Sí, no, no, no. Hoy en día no existe jugar sin pesas. Por lo menos para mí, que llevo ya varios años haciéndolo, no me puedo imaginar sin hacer pesas porque creo que me dolería todo, perdería velocidad, perdería. O sea, todo pasa por ahí, por la fuerza. Quizás un arquero no necesita masa muscular, sino que necesita justamente fuerza, ¿no? Empuje, velocidad y todo eso que es clave. Sí, Juan, sabés que te llevo un poquito para atrás porque te lo quería preguntar y estaba tan interesante lo que te quise interrumpir. Acá Martín Paul nos pregunta el tema del lanzamiento externo y la colaboración con el bloqueo. Digamos, ¿cómo es? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se trabaja afuera? Hay muchas variantes, ¿no? Está el mítico palo y el arquero al primero, que se suele aplicar acá mucho. Está después el equipo que no bloquea, sino que sale un poco a chocar o a tocar para que lancen más de lejos. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo se sienta cómodo el arquero, ¿no? Y las maneras que pueda ir prefiriendo el arquero. ¿Eso en los equipos que jugaste lo manejabas vos? ¿Se pactaba con el técnico? Digamos, ¿cada arquero tenía lo suyo o cómo es? ¿Cómo se arma? Mirá, en general en cada equipo tiene una tendencia, ¿no? Después se puede ir viendo de cambiar. Yo, por ejemplo, en Bolonia eran fundamentalistas de bloqueo. Lo que pasa es que, bueno, teníamos defensores tres muy altos, teníamos defensores tres de 2 metros, y entonces se podía hacer bien eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o sea, esa situación típica del bloqueo al segundo palo y el arquero al primero. Muchas veces en la vorágine del juego y en la velocidad del juego no se llega a cumplir, es difícil que se cumpla. Entonces está bueno ver, decir, bueno, es difícil que lleguemos a esta situación ideal, entonces si pasa esto, bueno, ¿qué hacemos? Entonces en ese caso, si vos quedás bloqueando solo y no llegás a bloquear el segundo palo, bueno, entonces evitá que la cruce por lo menos y que yo tenga un lanzamiento recto. Y que pueda yo facilitarme un poco las cosas, ¿no? Por ejemplo, que si tira por el lado derecho del bloqueo, vaya a ese palo, si tira por el lado izquierdo del bloqueo, vaya a ese palo, evitar que la pueda cruzar, que haga este movimiento de cruzarla, porque ahí lo mata el arquero, no te da Juan, tiempo. y hay lanzadores que literalmente la pelota no se ve, o sea, que se trata de que el bloqueo te cubra una parte del arco porque en el 3x2 es imposible o no, digamos. ¿Vos pensás que, por ejemplo, no sé, los lanzamientos de Hansen para Omeyer son como, digamos, son relativos o es verdad que no se ven literalmente? Porque yo a veces, No, sí, de sí, sí. afuera, cuando nos tocó ir a ver algún partido internacional, a mí me parecía que, digamos, si pasaba el bloqueo era gol porque el arquero no tenía chance, están tirando unos misiles bárbaros. Sí, no, no, no. A ver, a nivel internacional, a nivel champion, a nivel mundial es tremendo. O sea, hay lanzadores que justamente, no sé, siempre lo hablamos con Manolo de esto y a un nivel Champions, un 25% del arquero es un buen porcentaje. Y si nosotros lo pensamos acá en Femeval, un 25% es bastante flojo. Pero esto se da por la calidad de los lanzamientos y la velocidad y la fuerza, ¿no? Entonces ahí es como que ya un poco tenés que ir casi por intuición. Porque por más que vos le digas al bloqueo. Suponete vos lo tenés a Karabatic enfrente. Decís, bueno, el bloqueo, vos a Karabatic bloqueale el segundo palo. El tipo quiere va a tirar el segundo palo igual, por más bloqueo que haya, ¿no? Lo mismo que Hansen o muchos de estas bestias a nivel internacional. Entonces, mucho pasa por la intuición del arquero, por el estudio. Por eso se vuelve tan importante el estudio, ¿no? De saber anticipadamente a dónde va a tirar el jugador, porque realmente a ese nivel no la ves la pelota. Acá, Y por ahí después en Liga de convengamos que Honor. también lo que pasa es que el otro equipo tiene estudiado, digamos, tiene por lo menos el patrón. Intenta esquivarlo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que Pastor hacía esos cruces largos cuando lo tenía al flaco Gulli y lo mandaba a tirar de lateral izquierdo, entonces le quedaba el brazo para tirar por fuera del bloqueo y empieza esa lucha táctica entre lo que sabés que hace el otro y cómo lo hace y cómo tenés que cambiar vos. Sí, totalmente. Bueno, ahí ya es más un terreno en el que yo no tengo mucha idea de defensa y de táctica defensiva, pero lo que te puedo decir también es que uno
siempre prefiere es que esté cuanto más incómodo posible, mejor, ¿no? Y vos que estuviste en los dos procesos con Daddy y con Manolo, ¿hay una diferencia en eso de la escuela del arquero? ¿Lo maneja Negro Cazón? ¿Lo manejan entre ustedes? ¿Cómo es? Vos decís en cuanto a la defensa y el arquero, a la colaboración. Sí, digamos, claro, la colaboración, el plan, digamos, ¿cómo es eso? Sí, en principio son defensas bastante distintas, ¿no? Porque Daddy era la defensa de Daddy era. Las dos son muy buenas, pero son distintas. Manuel es un 6-0, con jugadores más altos, siempre bien rocoso y con salidas, pero bueno, tenés un Nico Bonano, ¿entendés? Tenés un Fischer. Daddy era más una 3-2-1, entonces por ahí había más lanzamientos entre líneas, había más lanzamientos de extremo, en 6 metros. Igual hay una cosa que es fundamental, que es Gonzalo Carú. Es un tipo que con el que vos podés hablar cualquier cosa, le podés pedir cualquier cosa y el chabón te lo va a intentar solucionar o te va a decir, haz esto, te va a decir, yo me encargo de esto, y es capaz de marcar a 3 tipos y bloquear al mismo tiempo, ¿entendés? Eso. Tener a Gonza, un defensor como Gonza, que es como un central de la defensa en el sentido más puro, es fundamental porque el tipo entiende todo, ¿entendés? Entonces te soluciona un montón de cosas. Mira, el otro día decíamos que Gonza tenía justo como hablaba con Gastón, decíamos que Gonza tiene la característica que hace defender mejor al que tiene al lado, y ahora, bueno, vos me decís que hace atajar también mejor al arquero, es una cosa increíble lo que también. Sí, yo me acuerdo de chico por ahí, cuando recién arrancaba a entrenar con él, que estaba Mara todavía, por ahí en los entrenamientos él me decía, viste, medio sin que nos viera, me decía, vos hacé esto y vas a ver cómo atajás todas. Y por ahí venían a tirar los jugadores de ese momento que de la selección, que eran muy buenos, pero y yo por ahí atajaba y era todo por Gonza, yo lo único que hacía era memoria a un lado y bueno. Eso es la gran ayuda de tener defensores así que entienden todo y colaboran tanto. Juan, vos, me acuerdo que una vez hablando, porque esto de charlando de handball va en vivo, pero por suerte lo hacemos bastante seguido, me decías que, Manolo, volviendo al tema de Svensson, me decías, te pedía esto de salir a, ahí Diego te dio un video de salir a buscar al pivote, de ir a buscarlo prácticamente antes de que te encuentre, ¿no? Y que él era muy efusivo en lo que te pedía y te decía, y vos un poco Manolo, no soy Svensson, qué sé yo, ¿no? Sí. Te encontrabas con esa disyuntiva. Sí, claro. Ahí, por ejemplo, lo vemos a Matías, que es un tipo que sale a atorar mucho enseguida. Apenas el pivote gira, vemos que él da 3-4 pasos hacia adelante y salta muchas veces. Y eso es lo que pide Manolo, que en realidad es lo que se hace mucho a nivel internacional, ¿no? Tratar de atorarlo cuanto antes al pivote, que muchas veces tira medio incómodo, que muchas veces tira tocado o cayéndose, y bueno. No nos da mucho tiempo tampoco a leer ese tipo de tiros porque son bastante sucios, entonces bueno, está bueno eso de ir a atorar, que yo al principio un poco me resistía porque yo no venía atajando tanto así desde el pivote, no es que me resistía, sino que me costaba, y bueno, con el tiempo con Manolo lo fuimos hablando mucho, y bueno, él es gracioso porque el tipo tiene tanta trayectoria que de repente te habla de Perich o de Svensson como amigos de él, que en realidad lo son, pero bueno, yo un poco pienso, yo no soy Svensson, no, ojalá pudiera saltar lo que salta Svensson o abrirme de piernas como lo hace, pero bueno, sí, o sea, está bueno también para graficar, sí, Juan, y entender que el tipo es un crack. Y ahí la idea, ¿cuál es? Digamos, que vos lo vayas a buscar y que el tipo se encuentre en una situación que tenga que decidir rápido y que te la pegue, o hay una lectura también. No, bueno, es un poco de los dos. En principio la sorpresa, y sí, obviamente hay una lectura porque, digamos, en el caso de Matías, vemos que él levanta la pierna del lado que el tipo tiene el brazo, ¿no? Entonces se da muchas veces que el pivote no logra cruzar el tiro, entonces, sobre todo si está más ladeado hacia un lado o hacia el otro. Pero bueno, siempre está el tema de reaccionar al último momento en base a lo que hace el leer el brazo, ¿no? Eso. Por más que yo esté saltando o esté tratando de correr hacia adelante para atorarlo, tengo que. A veces no es. Por ejemplo, a veces puede recibir el pivote, yo le salgo, doy 3 pasos, pero si el tipo está solo y tiene tiempo, no me conviene saltar. Ahí puedo esperarlo, ¿no? Claro. Tiene que ver también con lo que hablábamos antes del extremo, ¿no? La táctica que yo voy a usar con determinado jugador, porque si hay jugadores que. Hay jugadores. No sé, te pongo un ejemplo, Chucky que suele tirar fuerte, ¿no? Me sacaste la palabra, te iba a preguntar por Chucky en eso,
en esos duelos que nos gustan tanto de un Lu Ballester, ¿cómo es enfrentar a Chucky? Me parece un tipo que siempre juega bien y además tiene variantes, tiene una rosca, una extendida tremenda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo manejas el tema de salirle, no salirle, lo va variando? Sí, obvio, ahí hay todo, digamos, un trabajo de pensarlo antes, ¿no? ¿Qué voy a hacer con Chucky? También nos conocemos mucho, él me conoce mucho a mí, son muchos años entrenando juntos y muchos años jugando. Incluso él jugó conmigo en polvo en el 2006. Y bueno, un poco es ese juego de tratar de ver cómo está tirando él, si lo están empujando, si tiene tiempo, si está más hacia un lado. Entonces ahí, en base a ese estímulo, tratar de reaccionar yo, ¿no? Y sobre todo no regalarme, por ejemplo, si yo sé que él está solo y con tiempo y yo le salto, es como imposible que le ataje porque tiene muchos recursos. Entonces ahí, en este caso, combina potencia y recursos, ¿no? Que es una cosa que a veces no es tan compatible. De 7 metros, por ejemplo, tiene un misil, pero si tiene una rosca también la tira. Es un tipo, la verdad, que tiene una variante impresionante. Sí, tiene mucha fuerza. Justo ahí había cumplido años hace poquito y postearon un video de un penal que me tira en... Al ángulo, infernal. Al ángulo. Y aparte es gracioso porque yo sabía que iba a tirar ahí, pero no llegué nunca. O sea, no llegué nunca a levantar la pierna tan alta o el brazo y la clavó al ángulo. Me acuerdo que miré el ángulo y dije, lo rompió, qué hijo de puta. Qué fenómeno, che, Juan, y entrenar, digamos, así con tus compañeros de club, en la selección, ¿cómo es? ¿Vos sentís que hay una que va subiendo el nivel y que ellos te obligan a hacer cosas diferentes? Cuando vas a jugar, cuando estuviste afuera, digamos, ¿cómo es la evolución en cuanto a los jugadores a los que te enfrentas? No sé si es clara la pregunta, digamos. Vos tenés, qué sé yo, esto que decías de la táctica, un plan para atajar. ¿Se ve modificado, alterado? Por ejemplo, yo que pienso en Fede Fernández, que tiene ese lanzamiento de arriba para abajo, digamos, que no es tan frecuente en la Liga 1. Me parece que en la Liga 1 Argentina no hay mucho que lo puedan hacer, por ahí Pocho a veces, pero vos te ves obligado a variar y eso te ayuda a crecer, ¿o cómo es la mano? Sí, obvio, obvio. Cuando uno está en un gran equipo con grandes jugadores, primero que tiene un nivel de exigencia más alto, ¿no? Que cuando tenés por ahí 5 jugadores buenos, no es lo mismo que cuando te están lanzando 10 jugadores buenos. Y eso obviamente te ayuda a crecer y a buscar variantes y a tratar de solucionar ciertas cosas, como por ejemplo el tiro de Fede que vos decís, o no sé, cualquier otro ejemplo, cuando Bernie se gira y tira arriba, que el tiro arriba es muy difícil. Como aparte sale del tercer piso el tiro de Bernie, muy alto, ¿no? Exacto. Mirá, vos sos muy humilde y hablaste del gol que te metió Chucky, pero Diego ahí capturó uno que le atajás a Santi Canepa en el Super 4, un penal. Sí, me acuerdo de ese penal. Sí, ¿te acordás? Sí. Me acuerdo, ahí sí, un poco Santi se regaló porque me amagó a media altura y me tiró ahí, entonces tuve tiempo de leérselo, sí. Santi es otro que también tira muy fuerte, tiene un misil impresionante. Sí, sí, es parecido a Chucky en el sentido de que tiran muy fuerte los dos y sí, tenés esa potencia, además que es un todoterreno, Santi, que... O sea, si no le saliste, tira, si le saliste, fintea y tiene una fuerza. Yo no me imagino ahora que está en Brasil, que está en gran nivel, cómo debe estar. Che, Juan, y antes de pasar a las preguntas, que hay un montón, te quería preguntar ahí en esto del 7 metros. ¿Cómo es el 7 metros? Porque a veces se dice como que, no sé, que es muy psicológico, juega mucho el video, ¿cómo lo ve? El momento del partido, ¿cómo es? No es tarea sencilla ni para el lanzador ni para el arquero, me parece. No, es un tema, es como un tema aparte, ¿no? Yo siempre creo que no es mi fuerte, que no soy bueno atajando penales, pero hay toda una parte de estudio, obviamente, hay una parte de intuición y está la parte psicológica, ¿no? Es el plantarte ahí y sentir realmente que estás achicando y que el que lanza no ve el arco. Entonces, uno tiene que hacer, de alguna manera, hacerlo sentir así al lanzador. Pero bueno, hay veces que hay mucho de racha también en los penales, ¿no? Cuando uno viene enrachado, hay posibilidad de que te vaya bien y si venís medio caído del bocho,
Por ejemplo, ahí en el Super 7, que yo no, en la definición no pude atajar ninguno, no venía bien en esa época con los penales, no estaba atajando muchos penales, y bueno, de hecho no pude atajar ninguno, y erramos uno y perdimos. Entonces, es algo en lo que trabajar bastante y que tampoco se practica mucho, ¿no? En los entrenamientos es como, bueno, el viernes al final del entrenamiento tiramos un par de penales para boludear, tiramos dos, tres globos, dos, tres roscas y nos vamos riendo, pero en realidad... Aparte ya están matados de haber entrenado las 2 horas, varios están elongando y vos tenés que estar ahí, sí. Es complicada esa parte. Está bueno laburarlo y practicarlo. Yo ponele, a veces nos ponemos con Fede, con los dos Fede, y se ponen a tirar penales, pero en serio, y está bueno porque la verdad que pero son muy buenos. Eso, ¿no? Sí, a veces me voy en cero, entonces es un garro. Pero está bueno, sí, porque hay que laburarlo. Pregunta del tema de la contra. ¿Cómo manejás el tema de la contra? Pareciera que la contra para el jugador es la situación más sencilla. El arquero prácticamente... Digamos, en todo lo que vemos de curso y todo, parece que si el jugador hace las cosas bien, es prácticamente imposible fallar una definición de 6 metros. ¿Cómo es? ¿Cómo te preparás para atajar una definición de contraataque? Mirá, el otro día en un Zoom me preguntaron, cuando yo veo venir al jugador, ¿qué pienso? ¿No? Y no le pude responder, no tuve una respuesta. La contra es, digamos, también hay una serie de lineamientos básicos que yo creo que hay que seguir, que es... que tienen algo que ver con el extremo, ¿no? En principio, tener una buena posición con los brazos bien arriba, como en el extremo, porque ahí cuando saltan nos pueden tirar fácilmente por arriba. No hay que moverse antes, porque si yo me muevo antes también me caga. No hay que saltar, salvo que realmente lo necesite. Y está el tema de seguirlo al lanzador, ¿no? Muchas veces... en las contras el lanzador suele tratar de salirse de la línea del arquero, ¿no? Que es un poco... suave, no, generalmente va para pasar, digamos, abrir. Claro, claro, entonces ahí está la dicotomía de, bueno, te dejo un poquito más acá y le cierro el tiro cruzado, que sale mucho ese tiro cruzado de contra, o lo dejo que se abra y le voy cerrando para allá. Pero bueno, hay que ser, lo que tiene de distinto del extremo es que es un ángulo muy grande, entonces tengo que ser muy rápido o levantar mucho las piernas, porque de frente tiene todo el arco, ¿no? Tiene los 3 metros de anchura, entonces se complica ahí más, por eso es un tiro difícil, pero también obviamente está el tema del estudio, ¿no? No es lo mismo que te tire una contra, no sé, Toby Wolf, que lance Chucky, para nombrarlo de nuevo. Claro, sí, son jugadores diferentes en cuanto a las variantes, ¿no? Y la potencia. Claro, yo de Chucky me puedo esperar un tiro más fuerte en una contra que de Toby, que probablemente me venga a tirar una rosca, una contrarrosca. Entonces ahí tengo que estar planeando qué voy a hacer. Y eso, en general, pienso, contestando la pregunta que hice al principio, primero trato de ver quién viene, ¿no? ¿Quién es el que viene? Y sabés, Juan, que a veces me pasa a mí cuando también en esta cuestión de ahora hay mucho curso, mucha charla, que se habla de, no sé, vos cuando vas a preparar un partido, pensar en los puntos débiles del que enfrentás, ¿no? Y me imagino, no sé, vos cuando te toca ir a una gira con la selección ahí en el torneo de San Juan, que te viene este pibe Aleix Gómez, que juega en el Barça, y vos decís, bueno, este pibe, ¿cuál es el punto débil? ¿Cómo te preparás para jugar contra, bueno, te tocó contra el serbio este Djukic, ¿no? Ese tipo que, bueno, nosotros lo vemos... La chamba y nos vuela en la cabeza de la variante de lanzamiento que tiene. ¿Cómo se hace para enfrentar? Juega un poco esto de la antitécnica que habías escrito también, que fue el otro artículo que anduvo muy bien, de decir, bueno, a ver, romper un poco con el patrón tradicional y hacer algo distinto. Sabés que sí, sabés que sobre todo en ese nivel, yo creo que si yo por lo menos trato de hacer lo mismo que hacen toda la mayoría de los arqueros, digamos, esos pibes como Aleix o como Djukic o como el ruso, que ahora no me acuerdo el nombre. Divirov y el otro, el zurdo que vino acá. Shikarev. De Shikarev. Ese es una máquina. Ese te fuiste bien, te tiró dos, le atacaste una, le atacaste la que tiró. Creo que me metió una y erró dos, pero la cuestión ahí era que si yo hago lo mismo que hacen la mayoría de los arqueros, va a meter el gol como se lo hace a la mayoría de los arqueros, ¿no? Claro. Lo mismo con Aleix. Si le mete un gol, no sé, a
a Palichka o a Sterbik, ¿por qué no me lo va a meter a mí? Entonces ahí lo que hay que tratar de hacer, por lo menos lo que yo trato de hacer y que me salió bastante bien, o me fui bastante contento con eso, es cambiarle un poco la decir, bueno, en vez de salirle y hacerle la lógica, por ahí con Shishkariev, en un momento la magué a salir y me quedé atrás. El tipo me quiso tirar una rosca y le terminó saliendo mal y la erró. Entonces, pero porque yo creo que ahí un poco lo que le cambié fue el esquema que él tenía, ¿no? Que él está acostumbrado a que el arquero haga siempre lo mismo, uno es muy técnico, y está bueno a veces variarlo. No digo que haya que hacerlo siempre, pero sí variar a veces ese tipo de cosas para poder sorprender a esos tipos que realmente hacen lo que quieren. Che, Juan, y con esta cuestión del último tiempo, del cambio reglamentario, de que tantos equipos atacan con 7 o sacan el arquero por inferioridad, el tema de lanzar el arco se pone como un tópico en el entrenamiento. ¿Te lo planteás? ¿Qué pensás de estos partidos que a veces, no sé, el arquero termina con más goles que el extremo? Digamos, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión te merece? No, yo creo que a mí no me gusta, o sea, siempre estuve en contra de esa regla desde el principio, pero no por un tema de arquero, sino porque desvirtúa tener 7 jugadores, no es handball, es otro deporte. El handball es 6 y un arquero o 6 jugadores de campo. Después, si querés poner uno con pechera, bueno, ponelo, pero 7 jugadores con la misma camiseta es como que desvirtúa el ataque y complica mucho la defensa. A mí no me gusta, pero bueno, está. Entonces hay que tratar de adaptarse. Y sí, se labura el tema del lanzamiento de arco, se labura mucho. Manolo le encanta laburar eso. Hay varios ejercicios. Sí, sí. Hacemos mucho. Lanzando desde el corner al arco contrario, en pareja, ¿no? Entonces mi compañero que está enfrente me tiene que tratar de atajar el tiro y se hace como simultáneo. Porque se abre como una faceta nueva de juego ahí, ¿no? Ahora tenés la posibilidad de meter goles que por ahí cuando nosotros éramos más chicos no, directamente no existía, no se planteaba. O sea, había un gol de arco en 10 años porque, no sé, era raro, pero sí, es mucho más frecuente. Es una cosa que, bueno, nos permite a los arqueros hacer algún gol. Pero también está el tema de correr, ¿no? Tenemos que estar preparados para ese pique de tanto de ida como de vuelta cuando nos toca hacer el cambio o si tengo que volver a toda máquina para llegar lo antes posible. Entonces eso también hay que laburarlo, ¿no? Esos piques de 20 metros hasta el arco, es importante también en la parte física estar preparado para pegar esos piques. Y encima empieza a aparecer esta cuestión, ¿no? De cuando entras en una situación medio de apremio que te puedes golpear, digamos, eso te preocupa un poco, se ven un poco esas acciones peligrosas del arquero que llega jugado y se tiene que tirar a evitar un lanzamiento largo y a veces se la da con el palo o se puede lastimar. Eso también antes, digamos, no pasaba y es se abre como una dimensión nueva en esas cuestiones. Sí, pasa. A mí no es que me preocupe particularmente. De hecho, en el Super 4 me rompí la gamba, casi pensé que me había partido la tibia en 2, pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan. A veces en la locura del partido se tira de cabeza y por ahí decís, bueno, no debería haberme tirado así, pero bueno, sí, es una nueva variante de lo que pasa con esta regla. Che, Juan, acá Gasti, vamos con algunas preguntas, así que ya nos quedan 5 minutos. Gasti Similaro nos dice, ¿cuáles son los jugadores que más te cuesta leer los lanzamientos acá en la liga local? A ver, déjame pensar. Ahora voy a tener que ponerme a pensar. Bueno, hablamos de Chucky. Mirá. Complicado. Chucky complicado, sí. Vos tenés la suerte de que muchos buenos juegan con vos. Nos conocemos mucho, entonces, claro, entonces no es que... Bueno, ponele Toby es un tipo que me cuesta, y si bien he jugado con él mucho tiempo, me cuesta mucho leer los tiros porque tiene mucha variante, Toby, mucha variante. Después... Pasa que encima, mirá, no juego desde diciembre, entonces ya me olvidé un poco. Sí, es verdad. Bueno, sabés que hay una pregunta acá. Dice, si estás haciendo algo, alguna rutina específica en tu casa, digamos, en esto de la cuarentena, que no se puede salir, si tenés algún ejercicio que estás haciendo como para mantenerte más o menos activo o algo que te pueda servir, digamos, pensando que alguna vez vamos a volver a jugar al handball. Espero que volvamos a jugar, porque a esta altura ya me olvidé.
¿Cómo se atajaba? No, lo que hago es tratar de mantenerme lo mejor posible físicamente, no descuidar ninguna de las cosas que son importantes, la fuerza, sobre todo, yo vivo acá en departamento, entonces no tengo posibilidad de hacer casi cosas de aeróbicas o de desplazamiento, entonces Ni trato de saltar hacer. mucho porque el de abajo se vuelve loco, no, tampoco puede estar a los saltos. Exactamente. Exactamente. Entonces hago mucha fuerza, fuerza y todo lo que sea preventivo para los problemas que pueda uno tener, rodilla, hombro. Y bueno, también ando en bicicleta, lo cual es una parte bastante aeróbica que me ayuda en cierto sentido, que no tiene nada que ver con el arquero, pero en esta situación es lo único que puedo hacer. Algún ejercicio de coordinación con pelotitas o eso se puede hacer también para no perder digamos, la coordinación. Y lo que hago también es gestoforma de arquero, ¿no? Pierna, rodilla y mano, 10 para un lado, 10 para el otro. Eso lo trato de Eso hacer está bueno bastante. y los chicos y las chicas lo pueden hacer en casa, me parece que estaría bueno que no dejen de hacerlo, ¿no? Amén de que lo que decíamos, no sabemos cuándo vamos a volver a jugar. Sabés que yo veo mucha gente que a mí, no sé, el otro día estaba escuchando a Juan Carlos Pastor, esta gente que es muy estudiosa y a veces desarrollan toda una teoría de cómo atacar, de cómo defender, pero siempre convenimos en que si hay un día que vos vas a jugar y el arquero tiene un buen día, está arriba del 40, es muy probable que pierda por más que hayas entrenado, que tenga un plan de juego y bla, bla, digamos, pareciera como que el arquero es el único jugador que puede cambiar el resultado de un partido por sí solo, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, cuando un arquero anda bien, por lo menos le da al partido una tendencia. Después, bueno, vos también podés perder con un 50%, pero la verdad es que cambia mucho y ayuda terriblemente, porque además el tema del arquero es que tiene un componente psicológico, ¿no? El arquero que te ataja dos, tres contras, te hunde al equipo contrario, o el arquero que te anula a tu extremo, te saca una herramienta importante, ¿no? Entonces es muy determinante a la hora del resultado, ¿no? Cuanto más atajadas tenemos, pero igual hay una cuestión también ahí que es que a mí me gusta siempre resaltar, que no es solo el número de atajadas o el porcentaje. Porque a veces decís, bueno, atajó 40%. Sí, pero ¿cuándo atajó 40%? ¿Cómo? Claro. Por ahí yo atajé 20%, pero atajé las últimas cuatro pelotas y ganamos el partido y fui fundamental. En cambio, a mí me ha pasado en partidos que atajé un 38, 39%, pero los últimos 10 no atajé ni una y perdimos. Che, Y Juan, te entonces. tengo que cortar porque se nos corta el vivo y acá Diego no está retando, esperemos llegar a saludar a la gente. Bueno, No pudimos ni decir chau otra vez, ¿no? Acá la pedo Diego. Bueno, gracias. dale, se